Aquí estoy con Guadalupe, que vino conmigo en mayo, ¿verdad? Sí. En mayo vino junto con su esposo. Y ella tenía cáncer, tenía cáncer. Pero ya no tiene, porque mírenla ahorita, ¿dónde está tu teléfono? Tenía cáncer, vino, agarró el paquete, usó el paquete, el aceite bendecido, exorcizado del buen samaritano. Miren, así estaba ella. ¿Se acuerdan ustedes? Hasta en un live estaba ella. Miren, qué pelona estabas, bien pelona. Y mírenla ahorita. Ya con el pelo nuevo. Ya, junto con su esposo, ya te creció el pelo. Y dígales qué te dijeron los doctores. Que ahorita ya terminé todo mi tratamiento. Están sorprendidos porque salió todo positivo. Ya no tengo nada, ya me curé. La fe y el amor que le pone el Padre en sus oraciones, en sus cosas, ayudó bastante. El paquete también me ayudó bastante. Seguí las instrucciones, como decía, el paquete, las oraciones, el rosario, el agua bendita, el aceite bendito, muy bendito el aceite, porque es lo que me andaba yo poniendo y pidiendo. Y no solo para mí, sino también para todos los que tenemos en cáncer. La oración es poder. La oración del Padre es mucho poder. Amén. Ay, estás bien feliz, por Sí, eso estoy lloras. feliz, sí. Ah, y Sí, tu gracias, esposo muchas gracias, también. Padre. Tuvimos la oportunidad de verle y regresamos a darle las gracias. Ah, Gracias. me da Yo tanto. venía, yo en su Facebook, usted que estaba en Polonia, le puse, padre, voy a ir a Las Vegas el fin de semana, no lo voy a ver. Después usted dijo, me voy a estar para el fin de semana ya, así lo voy a ver. Me sale, me lo compro, Ay, qué chula. padre. Ay, estoy tan feliz por ti. Gracias, yo también, padre, gracias a sus oraciones por todos nosotros, padre. Gracias, gracias, gracias. Que lo bendiga siempre. Ay. Que lo bendiga siempre. Amén. Mira, te regalo este rosario que te traje de Polonia, ¿ok? Para que lo tengas. Oh, qué linda. Qué Esa bien vez vinieron mis qué bien compadres que estás conmigo y hoy no acá. vinieron. Sí. Oh, Muy bien, gracias. Gracias a bendito Dios. Dios. También a la mamá de él, hace un mes la operaron igual, pero ella sí perdió el seno. Oh. Hola. Pero gracias a Dios también ya pasó ¿A todo ti eso. no te quitaron A mí las no me lo chichis? quitaron, gracias a Dios. ¿No? Pero la mamá Bendito de él Dios. Pero mi mamá ya tiene 86 años Oh. y fue lo mejor para los médicos para evitar el tratamiento Oh, de las sí. quimioterapias y todo.